qué partido. Ya tenemos las 10 de la mañana, 40 minutos. Vemos la foto por acá porque la compartió en redes sociales hace apenas unos días. Y les digo la verdad, es para ponerse de pie. Me pongo de pie para saludar a esta hora al arquitecto y tremendo jugador que es Jimmy Chará, que nos atiende desde Portland. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Creo que Jimmy se nos congeló. Qué pinta, ¿eh? Además, quiero decir, con todo el flow. La gente, no, ahí está. Ahí está, ahí está. La gente lo ama ya. Jimmy, ¿nos escuchas? Hola. Sí, ahí ya los escucho. Jimmy, ¿cómo te va? Bienvenido. Decía yo que había que ponerse de pie, porque bueno, como futbolista, ganador. Y ahora pues nos compartiste parte de tu historia, que es que te has convertido en arquitecto profesional, graduado y todo. Aquí estamos viendo el diploma. ¿Cómo te va? Y felicitaciones, ¡qué logro! Buenos días, bien, muy bien, gracias a Dios, muy contento con ese logro y con esta nueva experiencia, viviéndola, disfrutándola. Oye, perdóname, te lo tenías calladito, ¿no? Porque yo la verdad me vine a enterar que estabas estudiando ya cuando apareciste con el diploma. ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue bastante complicado, bastante duro, por los temas de los entrenamientos y los espacios que se tiene para poder estudiar. Pero siempre hemos tenido claro que para conseguir las cosas o para lograr algo hay que hacer sacrificios y bueno, se llena uno de satisfacción ya cuando se tiene ese premio. Jimmy, felicitaciones, qué orgullo tan grande. La verdad no nos sorprende, no nos sorprende porque de ti solo llegan siempre noticias de profesionalismo, de la calidad humana que tienes. ¿Cómo fue todo? No, un segundo, lo importante, nos tiene que compartir la receta, porque está idéntico, pero es idéntico. O sea, yo veo las fotos de Jimmy Chará y es idéntico, pero tal cual como cuando estaba. 32 añitos. Sí, Lili. Pero sí. Pero es que acá estaba. ¿Hace cuánto estabas en Colombia, Jimmy, jugando acá? Con Junior hace... No, antes de Junior, no, antes de Junior. ¿Qué era eso? Nacional. Nacional, 25 años en el 2015. Claro. Es que era, pues se ve idéntico, Lili. No, es que se ve idéntico, yo estoy impresionada. Es un gran anfitrión. Fuimos algunos periodistas colombianos y fue anfitrión allá con Freddy Montero porque se juntaron a presentarnos un poco de la MLS. Pero Jimmy, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cómo elegiste la carrera y es pensando en qué a largo plazo? Bueno, no, eso poco a poco fue creciendo. Pues he tenido la posibilidad de conocer muchas culturas y siempre me ha gustado apreciar los tipos de construcciones. Nunca me había decidido a estudiar la carrera, pero bueno, tuve la posibilidad de estudiar en un colegio comercial, en un colegio industrial en el que me enseñaron muchas cosas. Me quedó gustando mucho el dibujo técnico y poco a poco fui creciendo ese querer, ese poder, el poder aprender y bueno, llegó el día en que me decidí y ahí vamos creciendo, seguimos aprendiendo. Creo que la vida es de eso, de cada día aprender cosas nuevas. Jimmy, ¿y hacia dónde le vas a apuntar al próximo paso? Es decir, ¿vas a ser un arquitecto sustentable para que tus construcciones sean amigables con el medio ambiente o de grandes estructuras o un arquitecto que elabore además diseño de interiores? ¿Cuál es el siguiente paso entonces en el proyecto? Bueno, sí me gusta mucho la ecología, que los proyectos sean sustentables, lógicamente eso varía de muchos aspectos, pero ahorita estoy metido de lleno en el fútbol, esperando a ver si se tiene la posibilidad de empezar a ganar experiencia en la carrera. No es fácil por los temas de tiempos, pero esperemos que se pueda abrir una puerta, que se pueda tener esa oportunidad
de ir ganando experiencia al mismo tiempo que se va jugando al fútbol. Claro que sí, y no, pero ya Jimmy ya diseñaba paredes, túneles, absolutamente todo en la cancha. Al lado de Teo, usted puede poner a Teo ahí cuando se juntaba con Teo, armaba unas paredes ya, pero tremendas. La verdad, Jimmy, felicitaciones por eso. ¿La idea suya es ejercer en los Estados Unidos o de pronto venir a ejercer acá en Colombia ya después de que pase el tema del fútbol o cómo es el tema? Bueno, no, como te digo, no se sabe, es algo que es a largo plazo, no tengo claridad en ese tema, empezando por no sé dónde voy a terminar mi carrera futbolística, entonces es algo que no se puede tener claro, pero como te digo, esperemos con el tiempo ir tocando puertas, mirando si se tiene esa posibilidad de empezar a ejercer la carrera. Jimmy, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Durante este proceso académico, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cómo alternabas los entrenamientos con el estudio, con esas jornadas que en ambas profesiones pues necesita mucho tiempo? Creo que eso fue lo más difícil y poder estar pendiente también de la familia, del hogar. Fue algo complicado, pero como te digo, si uno quiere lograr algo, uno tiene que hacer varios sacrificios y bueno, en ese momento me dio resultado y gracias a Dios se tiene un gran logro. Jimmy, ¿eres consciente del ejemplo que has dado? Es más, basta con entrar a tus redes sociales, leer todos los mensajes que te han escrito, conocidos, amigos, colegas que te dicen, por Dios, esto es un super logro, esto es como ganar un mundial, es proyectarse hacia futuro. ¿Cómo ha sido contarle a la gente que sí se puede? Yo me imagino que también te han dicho esto que te estamos preguntando nosotros, ¿cómo lo hiciste? Porque no es fácil ser futbolista profesional y a la par estar estudiando una carrera. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Y cómo no mandarle el mensaje a los demás que esto sí se puede? Ya en su momento, hace unos meses, Sebastián Hernández también nos compartió su diploma como profesional. Sí, creo que esa es la manera que nosotros podemos dar ejemplo. De primero nosotros intentarlo, de lograrlo y después compartirlo con las personas. Creo que esa es la manera. Me dio mucha alegría por Sebastián porque tuve la posibilidad de jugar con él, de conocerlo como persona y me lleno de mucha satisfacción cuando también mostró el diploma. Tuve la posibilidad de felicitarlo. Y así es como la gente o las personas pueden ir viendo los ejemplos sin necesidad de uno estar diciendo que estoy haciendo esto o que estoy haciendo lo otro. Duré 3 años largos, bastante complicados en la carrera, pero la universidad tiene esa ventaja que te da la posibilidad de tú organizar tus tiempos, de ir adelantando materias si necesitas o si lo quieres hacer. Entonces, eso fue lo más importante para mí. Claro que sí. Venga, Jimmy, usted en Portland, ahí en Oregon, usted tiene una banda de colombianos tremenda que me imagino que usted también les ayuda mucho, sobre todo a los que llegan nuevos allí al oeste de los Estados Unidos. Está su hermano, está Diego, está Dairon, está Juan David, está Santiago. La verdad es una buena camada de colombianos donde me imagino que usted también les ayudó mucho a aclimatarse, a sentirse mucho más cómodos allí en el estado de Oregon. ¿Cómo ha sido ese proceso también de ayudar a muchos colombianos, jugadores colombianos que llegan ahí al Portland Timbers? Trata uno de brindarles el apoyo, lógicamente pues respetando sus espacios, pero como colombianos siempre vamos a estar ahí tratando de ayudar en lo que más podamos,
en que se sientan cómodos, en brindar nuestros hogares, nuestras casas por si se necesita en cualquier momento. La verdad que pues han llegado bien jóvenes, su primera salida del país, entonces ya nosotros conocemos qué es eso, qué es pasar por todo ese proceso y por eso tratamos de ayudarlos. Jimmy, ¿cuál es ese juego de mesa favorito entre ustedes? Porque los veo jugando bastante. Bueno, nos gusta jugar mucho fútbol mesa con Santiago y Juan. Mi hermano también se anima bastante. Y bueno, mientras se tenga el espacio y el tiempo, lo hacemos. Pues Jimmy, queríamos saludarte, felicitarte, señor arquitecto, de verdad, qué aplauso chévere. Total, se puede, das ejemplo. Y antes de despedirte, ya estás completamente recuperado porque estabas pasando como por una lesión, ¿cierto? Bueno, lastimosamente todavía no, 100%. Ha sido un año, o este inicio de año, bastante complicado, pero mentalmente fuerte para poderme recuperar y volver a jugar continuamente. Jimmy, te mandamos un abrazo. Perdón. ¿Cuántos charas son la dinastía? Tres. Felipe, tres. Diego y Jimmy. ¿Pero primos algo más? Ay, no sé. Sí. ¿Quién más? Que juegue en fútbol, no. Todavía no es. No. Esperemos que nuestros hijos, a ver si alcanzamos a jugar contra ellos. ¡Saludos! Jimmy, un abrazo. Gracias, arquitecto. Felipe gracias. Fue campeón con Nacional, gracias. Yo creo. Un abrazo. Chao. Pausa.